¿Qué onda? cómo les va habitantes del planeta Gamer bienvenidos sean a un nuevo video en el canal el día de hoy estamos jugando Ark Survival Evolve y técnicamente esto es Ark Desolación pero hay algunas cosas algunas situaciones que tenemos que aclarar de antemano les tengo que decir que lo que estoy a punto de informarles no les va a agradar en lo más mínimo. Ni lo más poquito que pueda agradar. Nada, nada les va a agradar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo les tengo que dar esta noticia. Cosa graciosa. El día de ayer se suponía que teníamos que grabar Ark Survival Evolve. Resulta que. Bueno. Eh, el, el servidor de, de Ark Desolación estaba en una de mis computadoras. Pero quién sabe qué rayos le pasó. De verdad se los prometo. No entiendo qué es lo que sucedió. Abrí la carpeta donde se supone que está el servidor. Y había desaparecido. Bueno, no había desaparecido en su totalidad. Sino que ciertos archivos como que se dañaron. Y fueron eliminados. No sé si el antivirus me los borró. O qué habrá sucedido. Pero desaparecieron esos archivos esenciales del servidor. Y por lo tanto murió la serie de Ark Desolación. Dirán ustedes, pero Epsilon, yo te estoy viendo en el mapa, incluso te, parece, te pareces a tu mono, nada más que con un poquito menos de barba. Pues sí, resulta que tuve que hacer un servidor nuevo. Este, Llegué a este lugar que es donde nos hemos establecido, la villa Epsiliana, pero si pueden ver de aquel lado, no está la casa de Debray. Si pueden ver por allá, no está la casa de Omega, pero si ven aquí a la izquierda, sí está mi casa. Y es otra casa, de hecho, porque tuve que abrir un servidor nuevo, empezar otra vez desde cero. Llegué a este lugar y volví a construir otra vez mi casa. Obviamente, pues no me quedó igual que la otra porque, pues no. <laughs> Aproveché para hacerla diferente de una vez, ya que estamos en eso. Omega y Debray van a tener que volver a entrar para construir sus casas. Soy de nivel más bajo, llevo toda la noche, pero toda la noche se los juro que llevo horas y horas. Uf. En serio, estoy, estoy ahorita completamente desvelado a la hora que estoy grabando este video. Estoy muy desvelado. Me dormí como a las cinco y media, 6 de la mañana, 6 a.m. Eh, tratando de, de rearmar. ¿Esto todo para qué? Pues para que la serie de Ark no muera. Porque yo sé que muchos de ustedes se pondrían muy tristes si yo les dijera: ¿saben qué? Ark se murió y se acabó, ¿no? Pero no, no, no. La intención no es que muera. Estoy tratando de resucitarlo. Entonces, si Omega y Debray tienen chance, van a venir y construir sus casitas otra vez. Esperemos que con un poquito más de creatividad el Debray para que su cajoncito pues crezca, <laughs> su, su changarro crezca un poquito más. Yo me tamé un lobo. Me tomé ya mi parasaurio y amido Edícuros, pero todavía falta muchísimo de lo que teníamos. Entonces, si ustedes quieren y gustan para que no se quede este día, que yo se los tengo prometidos o se los tengo como que. agendados de que hoy tocaba ARK. Para que este día no se quede sin Ark Survival Evolve, los invito a que me acompañen a tratar de rearmar. La serie de ARC, ¿cómo estaba hecha? Tenemos un parasaurio, tenemos un lobo, tenemos un Duedicurus, pero faltan todavía varias cosas por hacer. Por cierto, les quiero enseñar mi casa. Aprovechando que hice mi casa otra vez. Ah, por cierto. Después de lo que ustedes vieron en el capítulo anterior, hay muchas cosas que hicimos. Aparte de, de, de lo que ya vieron en el capítulo, ustedes saben que vamos avanzando en cuanto a construcciones y recolección de recursos para que no sea tan monótono en los videos. Y en los videos simplemente nos vamos a, al desastre, ¿no? A que salga la matanza. Todo directo. Mira, como que me acuerdo que teníamos uno de estos también. Pero este se tamea con vallas. Si no me equivoco, traigo vallas, según yo. Se tamea con vallas, pero traigo poquitas, ya se me pudrieron. Es que acabo de abrir el servidor otra vez. Y pues ya se me. Ya se me pudrió todo, definitivamente, pero con unas cuantas vallas. A ver, espérate, gordito, no te me vayas. No te me vayas. Vayas a donde vayas. Las vallas, sí, puedo tamear a ese, porque también teníamos uno de esos. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, que después de los episodios, pues ustedes saben que vamos avanzando. Y después del, del último episodio que ustedes vieron, ya teníamos muchas cosas avanzadas. Número uno, nuestra casa ya no era de paja, ya las habíamos actualizado a madera. Eh, eh, Villa Chica, o Villa Gamer, o como sea que le quieran llamar, ya estaba casi al 100% bardeado. Teníamos como un 40%. No, ¿qué 40%. Tenías como, teníamos como un 30% de la villa ya amurallada con, 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 bueno, con muros, valga la redundancia, que iban como desde por ahí y le daban la vuelta a la casa y llegaban como por acá, cerca de la casa de Omega. Entonces ya teníamos más o menos amurallado. Ay, en serio, que qué coraje me da que después de tanto tiempo que le invertimos a todo eso... Y que el server se haya desaparecido así de la nada, inexplicablemente. Cosas sobrenaturales. Pero bueno, yo estoy tratando de reconstruirlo todo, ¿no? Este gordito, espérate, le falta una valla. Ahí está, ¿qué más teníamos? Déjenme acuerdo qué más teníamos. Las herrerías. No, las herrerías sí las construimos en el. ¡Ey, ey, 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 tranquila besita del terror! Tranqui... Por cierto, este lobo, aunque aparentemente es de más nivel que el que yo tenía antes, porque creo que el que yo tenía era nivel setenta y tantos, pero es más débil, ¿por qué? Porque este me lo encontré de nivel más alto, me lo, me lo encontré de nivel más alto, de hecho estaba atorado en una piedra, bueno, no estaba atorado en una piedra, trató de perseguirme, me subió una piedra y se quedó atorado. Entonces, pues lo hice mío, ¿no? Pobrecito. Pero era de nivel más alto, por eso se ve que es de nivel más alto, pero es más débil incluso que, que mi queridísimo Bad Wolf. Este parasaurio también lo es. Voy a poner puro peso. Puro peso. También al doedicuro le voy a estar poniendo puro peso, nada más. Las herrerías, les, les decía, sí las construimos en, en video. Eh, bueno, las construimos en capítulo. te gordo. ¿Qué más? ¿Qué más sabíamos? ¡Ay! ¿Qué más? No, no, no. Creo que, ya, creo que ya es todo lo que habíamos hecho. Bueno, pues la, la actualización de las casas a madera y el amurallado, pues son cosas que sí uh, se tomaban su tiempo, pero bueno, les voy a enseñar mi casa. Espérenme, 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 espérenme. Les voy a enseñar la nueva casa. Esta es la fachada, como podrán ver, aproveché para hacerla un poquito más grandecita ya de paso. Eh, un, un, un rediseño, porque sinceramente, aunque el otro diseño me gustaba... Pero era un diseño muy pequeñito. Esta vez hice un diseño similar pero un poco más ampliado. Como podrán ver aquí tenemos una pequeña... Yo no sé. Aquí podría poner algunas macetas para plantar cosas. Por este lado puedes entrar, tienes algunos cofres. Aquí no hay nada. La intención es construir unos cuantos muebles de este lado. Y aquí en la parte de arriba, ven, estas escaleras son las que me encantaron, eh, porque las escaleras de mi otra casa estaban como que muy atravesadas. Estas no, estas sí están ahí arrinconaditas justo donde debe ser. Subes por aquí y llegas a este cuartote que es mi habitación. Aquí tengo dos camas, aquí arriba tengo otras dos camas, que son dos literas, y aquí tengo unas cuerditas donde pues me puedo subir. Aunque no sé para qué me subiría, más bien serían como para bajarme, pero pues, me puedo bajar de un. Bri son como que de adorno, ¿no? En realidad, esas, esas escaleras ni siquiera son necesarias, son como de adorno nada más. Así que bueno, ahí están. De este lado tengo mi herrería. Vean que ahora sí tengo muchísimo espacio. Es que en, en, en la casa anterior, como que no le pensé que todavía me faltaba la mesa de química. Me faltaba el fabricador, entonces hay cosas que después voy a tener que construir y la iba a tener que ampliar de todos modos. Entonces aquí tengo un poquito de metal que he conseguido, muy apenas para construir mi herrería y tal. De hecho ni siquiera tengo mis herramientas de, de metal, esas no las he conseguido. No he tenido la suerte que me dropeen armas de metal porque no he vencido enemigos acá muy fuertes, ¿no? Por acá tenemos algunos armarios, en este estoy guardando los materiales que me han sobrado, cosas que he conseguido. Eh, ¿Qué más? Pues de este... ¡Ay, mira! Aquí tengo un cuadro, pero creo que para pintarlo necesito una brocha. Si no me equivoco, necesito una brocha. Creo que sí. Por aquí tengo unas lámparas para ver en la noche, pero me dan calor, entonces normalmente no las, no las he prendido. Siempre que las prendo me dan calor. Por aquí tenemos el balcón, donde vigilo a mis enemigos y a mis vecinos también. Por allá estará Debra y por acá estará Omega. Bueno, si deciden hacer sus casas por ahí, que pues, lo más seguro es que sí. La idea era tener las casas siempre, es, tener las casas en la misma posición. Y estoy seguro que también ellos aprovecharán para pues, remodelarlas un poquito, ¿no? El balcón se extiende hasta este lado por si tengo que ver detrás de mi casa a alguien que me esté atacando y tal. Pero bueno, les digo, de lo que teníamos en el capítulo, de lo que teníamos ya avanzado, falta esa parte de la muralla que yo creo que ya no voy a tener chance de hacerla. Porque pues sí, conlleva mucho trabajo. De hecho, me quedé sin materiales por andar construyendo la casa. Vean los poquitos materiales que me quedaron de todo lo que había recolectado. Uf, pues sí está complicado, ¿no? Sí está complicado. ¿Qué es lo que me falta entonces de, lo, de conseguir de todo lo que teníamos en el capítulo ante? Permítanme que tengo hambre. Creo que tengo que poner a cocinar unas cuantas carnitas. ¡Cáite! ¡Cáite, mi queridísimo Buddy! Todavía no se llama Buddy, de hecho se llama Lobo. Pero será Buddy, ¿no? En algún futuro. Lo voy a, a renombrar. <coughs> perdón, perdón. <laughs> lo voy a renombrar. Ay, por cierto, también puse una cuerdita aquí como que para subir directo al segundo piso. Y así. <laughs> de hecho, dejen, le cambio el nombre de una vez. Opciones. Opciones, cambiar nombre. Y le vamos a poner Bad Wolf. Así se llama mi querido Baddy. Y este se llamaba... Eh.. Paquitrompas, ¿no? Sí, Paquitrompas se llamaba. Aquí está Paquitrompas. Y este no tenía nombre. Pero le voy a poner Sonic Boom en honor a la, a la anterior temporada de ARK. Sonic Boom. Ese es un nombre. Como carambas, no. Con muchísimo calor. Por eso tengo mi tiendita de campaña de este lado. Para resguardarme del calor. Pero tengo hambre, entonces mientras me voy a comer estas vallas. Y estas. Y estas. A ver si por lo menos dejan. Hacen que mi mono deje de estar haciendo ruidos y las tormentas. Por cierto, mientras estaba construyendo mi casa y todo, ocurrió algo que en la temporada. Que en la temporada, que en, que en la serie no había ocurrido. O que más bien en el otro servidor que se murió y que desapareció, no había sucedido. Y es que me cayó una tormenta de arena. En, se los juro que en toda la, la. En todos los videos y las horas que le hemos dedicado a, la, a los otros videos. En todo lo que hemos estado haciendo fuera de cámaras y todo. Jamás nos había tocado una tormenta de arena. Esta fue. No, sí. No, yo no la recuerdo, la verdad, eh. No recuerdo, esta es la primera vez que me toca una tormenta de arena. Y creo que en este servidor van a estar tocando más continuamente. Porque de hecho, lo que no me ha tocado en todo el rato que llevo es una tormenta de calor. La tormenta de calor no ha tocado. Ha tocado la eléctrica y la de arena, pero la de calor, que era la más común en el otro servidor. Esa... Bueno, son cosas extrañas, ¿no? Ay, por cierto, el gordo. Sí, es cierto. No, lo terminé de tamear y creo que ya se largó. Y con todas las vallas que yo le estaba dando. Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué no puedo correr? ¿Por la insolación? Ay, ah, otra vez desde el principio, ¿en serio? Bueno, creo que... Creo que lo puedo estar tameando si me quedo aquí. Creo que lo puedo estar tameando más tranquilo, nada más que me estoy muriendo y ya estoy a media vida. De tanto calor que hace ya estoy a media vida. Espera a que esté hambriento, eso es lo que estoy haciendo, cosa, esperando y esperando. ¡Ay, se murió! Se murió. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Quién lo mató? Creo que lo mató el calor. Tengo un presentimiento leve de que, el de que el calor se lo echó al pobrecito. No, 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 no. ¿Qué cosas, eh? Pero qué cosas. No puedo correr. ¿En serio tan, tan fea está la insolación? Tanta es la insolación que hay que no puedo correr. Bueno, me voy a meter un rato a la casa de campaña. Y... Y en cuanto se baje un poquito el calor, le continuamos. Porque si no. No, ni siquiera puedo correr. O sea, ya con eso les digo todo. Bueno, y entonces les decía, parece que ya puedo correr un poquito. Me voy a subir a Buddy. Tengo mis boomerangs. Ay, no, espérate. Me faltan mis boleadoras. Pero no traigo eh, materiales para hacer las boleadoras. Vamos a conseguir un poquito de material. Para las boleadoras necesitamos piedra, 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 piedra. ¿Y qué más? Necesitamos piedras, necesitamos piel y paja. Ok, la piel ahí está dentro de Buddy, de esa no me preocupo. ¿Podría picar estos árboles de aquí? Ay caray, me falta uno, yo tenía otro árbol acá, ¿qué le pasó? Bueno, podría picar ese árbol de ahí, pero no quiero, le da un toque elegante a mi casa, entonces ahí lo dejo. Eh, la boleadora necesita, ya nada más la piel. Tenemos que hacernos las boleadoras. Carne traigo dentro de Badi. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que para tamear a los lobos sería todo, ¿eh? Ya con las boleadoras y eso. La hago. Necesito conseguir otros. Pues no sé cuántos lobos pueda conseguir, sinceramente. Pero necesito conseguir unos cuantos. Yo por lo pronto traigo el boomerang. Traigo las boleadoras. Como que me acuerdo. Que había visto lobos por este lado, ¿eh? Lobos por este lado. Necesito armar la jauría. ¡Ay! Ah, también ya me acordé. ¿Qué es lo que falta? Falta el corral de los lobos. Teníamos hecho un corral, que era el corral de los lobos. Y también una, un pozo. Ya me acordé que habíamos hecho el pozo para la veta para la de agua que está ahí. Eh, pues también falta la tubería. Digo, de tener el pozo y tener la tubería, es mejor tener la tubería. Y las dos cosas en sí. La tubería porque tienes agua ilimitada. El pozo no. El pozo tiene una cantidad de agua muy limitada. Tiene una cantidad de agua muy limitada y aparte para la olla industrial se requiere una tubería. Fuerzas, estar conectado directo a la tubería. Entonces es mejor tener la tubería para tener agua... Agua de sobra, ¿no? Aquí tenemos aves del terror. Tenemos una puerca. Pero nada de lobos. Y el calor está tremendo. Tremendo el calor. No lo aguanto, no lo aguanto. Lobo Lobo, Lobo Lobo. Mira, hay bichos panzones con agua. Bichos panzones con agua. Mm. De este lado creo que es por donde nos encontramos a Omega la última vez. Híjole, híjole, híjole. Son demasiados los que me van a agarrar, eh. Hay una puerca atrás de mí, sí, sí, sí. Lo dicho, lo dicho. Una puerca detrás de mí y hay otra puerca a la derecha, eh. Pero estoy confiado de que Badi aguanta eso y más. Bueno, muy bueno, Baddy, muy bueno. Cómetelo, a ver si uno de estos me llega a dar una lanza de metal. Digo, no estaría nada mal que me dieran una lanza de metal ahorita, ¿no? Ya de, ya de perdis. No, no veo lobos, ¿eh? Otra vez, siempre que... Lo de siempre. Quiero lobos. No salen por ningún lado. ¿Por qué siempre me pasa esto? O sea, no importa que sea un servidor... No manches, no veo nada. Déjenme cambiar esto a cero. Sí, sí, sí. Voy a cambiar el Bloom Quality a cero porque... De otra manera no veo absolutamente nada. Ah, y ahí veo lobo... No, es un tigre. Pero el de la izquierda creo que sí es un lobo. No sé, es que todo se ve tan borroso. Y tan extraño para mí. de hecho creo que este lobo se parece mucho a mi body, ¿no? Creo que es del mismo color. Tuve la suerte que era del mismo. ¡No! No me robes, cosa. Si sí me robó y me quitó unas vallas, no sé por qué no se tameó, se tenía que haber tameado. Muere, 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 y muere. Bien, entonces, ahí viene un lobo. Ahí viene un lobo, míralo. Toma. So, qué ¿Quién manda ahora, eh? ¿Quién manda ahora, lobito? ¿Quién manda ahora? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? Y. ¿Quién es tu papi? Ay, no se duerme. Uy, casi se muere. Ok, por poco y se me muere, eh. Por poquito y se me pela el lobito. Pero no. Pero no. Voy a bajarme y le voy a silbar pasivo. No hay nadie en los alrededores, me parece. Ok. Vamos a dejar que le dé un poquito de hambre a este lobo. De hecho, creo que le puedo acelerar el, el hambre si le doy de esto. Creo que hago que el hambre le baje más rápido, ¿eh? Si le doy este. Steamberry. Como que yo me acuerdo que las Steamberries hacen que le baje el hambre más rápido. A ver, déjenme ver si sí. Déjenme ver si sí es cierto. Agarro más Steamberries. Y ya haciendo que le baje el hambre. Híjole, no puedo correr. Y ya estoy a medio. No. Bueno, todavía tengo suficiente vida. Creo que todavía aguanto un poquito. Ahí está. Le baja el hambre. Pues sí, como que las Steamberries. No sé si es alucinación mía, pero siento como que sí. Las Stimberries hacen como que le baje un poquito más rápido Bueno, ya le voy a poner su carnita ahí Y lo voy a defender yo en el body En el body En el body Aquí nos vamos a esperar a defenderlo De cualquier amenaza Que pudiera, no veo nada, caray Ya está, lobo número uno Tameado, todo muerto El pobre, cúrate mono Cúrate, ahí se está curando, se está curando Poco a poco comiendo su carnita Se cura, todavía tiene un poquito de sangre pero bueno, ya tenemos dos lobos. Y ya teniendo dos lobos podemos hacer el aullido de la manada. Vientos. Vientos. Híjole, lo malo es que está bien débil. Me hubiera encantado. Bueno, este me lo voy a llevar a la casa. Sí. Sí, sí, sí. No puedo tamear otro trayendo este conmigo. Lo mejor será llevarlo a la casa. Y después regresar por... Por otro más, ¿no? Por otro más. ¿Dónde está mi casa? Ya me perdí otra vez, chihuahuas. Estoy bien perdido. Y no se ve nada con esto. No se ve nada con esta tormenta de calor. A ver, creo que es por acá. Creo que es por acá. Espérame, espérame, lobo. Creo que es por aquí. Si no me equivoco, creo que vamos bien de este lado. Aquí hay un tigre. Uf, ahora sí bajo, eh. Ahora sí bajo. Ya con. Ya con. Como somos dos lobos, nos hacemos fuertes. Uf. Ahora sí que estamos bajando una buena cantidad de daño, buddy. No manches. Ahí está la casa, bien. La encontré. Aún con todo borroso lo que se ve, puedo encontrar mi casa. Qué buen sentido de la orientación, Epsilon. Ya lo sé. Ya lo sé. Ahí te quedas, lobo. Y tú te vas a encargar de defender aquí a la gente de este lado. La insolación acaba de subir todavía más. Me voy a esperar un rato. Los voy a poner en atacar a mi objetivo. Me voy a meter a mi casa de campaña. Y aquí me voy a esperar un ratito a que baje la insolación, ahí va bajando, 72%, es que está fuertísimo, ¿eh? La insolación está fuertísimo, va bajando 71%, bien. Creo que me voy a esperar aquí a que se baje lo suficiente y luego le seguimos. 55% de insolación. Creo que con esto aguantamos un poquito más. Vamos a subirle un nivel, acaba de subir un nivel Babi. Le voy a subir daño cuerpo a cuerpo, que es lo que más me sirve. En estos momentos mira lo qué bonito baila el Buddy. y pues sí esa es la cosa señores esa es la situación que tenemos actualmente con la serie de Ark Ark se ha muerto el servidor se murió por completo pero estoy haciendo todo lo posible por resucitarlo les digo estoy haciendo este video para que no se queden sin video de Ark porque yo sé que ustedes lo extrañan muchísimo no están Omega ni de Bray obviamente porque este video lo estoy grabando este, pues hoy mismo que lo están viendo, lo estoy grabando eh, porque estuve trabajando toda la noche, tratando. Les digo, ayer teníamos que grabar para subirlo hoy. Ellos no tienen chance de grabar en este momento. En, y, a, y luego, aparte, pues no, como no tuvieron chance de entrar en la noche, obviamente, pues no tienen casa ni nada. Entonces. Creo yo que, que como responsable del servidor tengo yo la, la obligación de, de reparar lo más que se pueda, ¿no? Ya nada más para que ellos entren a construir sus casas, trataré yo de conseguirles los materiales y todo para que ellos puedan hacerlo. Eh, híjole, se me cansó Babi. Espérate, espérate que hay unas hormigas acá, Babi. ¿Muere? Muere, ok. Perfecto trataré yo de conseguir los materiales y todo para dejarles todo listo nada más para que ellos entren voy a, voy a tener que ir a recogerlos y unirlos otra vez a la tribu porque no están en la tribu recuerden que es un servidor total y completamente nuevo entonces pues yo espero nada más que ustedes eh, que ustedes entiendan no que son situaciones que uno no controla el servidor se murió algunas cosas no van a ser idénticas como por ejemplo las casas eh, la posición de las casas etcétera pero vamos a tratar de dejar las cosas en el punto donde las dejamos vamos a hacer un, un de nivel un poquito más bajo de lo que éramos antes pero pues eso no importa porque en realidad los engramas recuerden que están nada más disponibles hasta el nivel 23 todo lo que todas las cosas más allá del nivel 23 no están disponibles de todos modos así que bueno el, el nivel nos ayudaba un poquito en cuanto a la cantidad de vida y daño que teníamos pero pues yo pienso que que eso ya es un extra no pero todo lo que podamos igualar o aproximar a como estaba antes para que la serie no muera, creo que, que sería bueno y yo sé que ustedes lo comprenden, ¿no? Comprenden que es algo que está fuera de mi control. Algo que está fuera de nuestro control y que pues prácticamente no es nuestra culpa que se haya desaparecido el servidor. Eh, ¿Y es eso? Creo que es eso lo que yo les quería avisar. Lo que yo les quería informar en este video, espero que no se me pase ningún detalle que decirles. Pero pero sí ya está, ya está, se me están yendo las cabras. Entre que estoy buscando lobo, a lo mejor ya hasta pasé uno y ni lo vi. De que estoy pensando si algo se me olvida, algo se me pasa por decirles. Pero sí, esa es la situación. Bueno, no hay lobos, ¿eh? Creo que nos vamos a regresar a la casa y vamos a hacer lo demás que me falta, que es el pozo, les digo que teníamos un pozo. Voy a tratar de traer la tubería también. Obviamente no lo voy a hacer todo ahorita en el capítulo. El capítulo. El video era más como que para avisarles lo que pasó con Ark. De hecho, este ni siquiera lleva la numerología de, de capítulo. Porque no lo considero yo un capítulo de la serie. Sino más como un video informativo para avisarles lo que ha acontecido con Con, con la serie. Hay un puerco. Échenselo, échenselo. Entre todos, entre todos. Vamos, 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 muchachos. No, ese pobre puerco ya no la, ya no la hizo. El ¿Qué? ¿Y el puerco? ¿Y el puerco? ¡Ey! ¿Se les va el puerco? Creo que ya se les largó, No, no, no. Ese puerco no puede llegar aquí, querernos atacar y luego salirse con la suya, obviamente. ¿Y si yo lo mato? Bad Wolf, vientos. Bad Wolf se lo reventó. Ahora vénganse, muchachos. Síganme todos. Todos mis dinos. Síganme. Otra vez ya no puedo correr. Otra vez ya no puedo correr. Voy a tratar de hacer el pozo. El pozo, a ver si me alcanzan los materiales para hacerlo. Yo creo que sí, he agarrado. He agarrado bastantes ahorita. Quitamos esto. Para hacer el pozo necesitamos. Blum, 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 necesitamos esto. Ah, les decía, esto no lo considero como parte de un capítulo. Es más como un video informativo. Necesito cemento. De hecho, creo que ni siquiera tengo desbloqueado el cemento. Ni el odre. Es que les digo que, como todo. Como esto, como esto es nuevo, o sea, es un servidor nuevo, me quitaron todos los engramas que yo tenía. Hasta la cachiporra, mira, me quitaron. ¿Dónde está el cemento? Acá está el cemento. Ok, ya podemos hacer cemento. Creo que dentro de Badwall hay suficiente queratina. ¿Sí? Hay queratina. Y con la piedra que tengo, creo que podemos hacer suficiente cemento como para construir el, el pozo. Nos venimos aquí arriba al mortero. Ponemos por acá esto, por acá esto. Vamos a construir. Hay solo uno, ¿de veras? Bueno, aquí tengo más piedra, no pasa nada. No pasa nada, aquí tenemos más piedra para construir esto. 12. ¿Con eso me alcanza? Con esos 13 me alcanza, ya ni me acuerdo. 15 necesito, ok. Un poquito más de piedra. Y de queratina, probablemente. ¿Qué me falta? ¿Piedra o queratina? Piedra, ok, perfecto. Ya con eso de. De, de hecho, creo que, me, que voy a hacer justito el cemento que, que necesitaba. Ya acabo de subir un nivel. Vamos a subirnos la vida. Que es lo más importante de todo en esta serie. Entre más vidas tenga, entre más vida tengas, más probabilidades tienes de sobrevivir. ¿Qué otros animales me faltan? Bueno, el gordito ese que se murió allá. Ya valió gorro. El ave del terror, no, obviamente. No teníamos una. Me faltan los lobos. El parasaurio de Omega también, de hecho, falta. ¿Qué otra cosa teníamos? El morepaco, pero pues el morepaco se murió, así que no vale la pena revivirlo. Se murió en el capítulo. El... Ay, los timis Bueno, pues esos ya que los también, Omega y de Y De todos modos, esos son sencillos. Creo que ya es todo, eh. Ah, yo tenía un micro raptor, ya me acordé. Yo. Te... Pobrecito. Pobre ave del terror, tan tonta que se le ocurrió venir a atacarnos en nuestra propia casa. No, no, no. No, muchacho, ¿cómo te explico? Voy a cancelar esto. Híjole. Bueno, ahora creo que necesito piedra, pero ahora para, para construir el pozo. A ver qué necesito aquí: madera, piedra y silex. Madera, piedra y silex. La madera la tengo aquí. Creo que con esta madera basta. Eh. Es... De hecho solo necesito 10, ¿para qué me traje tanta? Vamos a, a llevarnos 50, porque si no, al rato, de hecho aguanto bastante peso, de hecho no hay problema, ¿eh? Vamos por la piedra y el Silex. y creo que el pozo estaría listo para esta situación. Uf, mucho trabajo me queda por hacer si quiero recuperar la serie de Arc. Si queremos que para el próximo la próxima fecha de grabación Recuerden que yo siempre les he dicho que las fechas de grabaciones son eh, lunes, miércoles y viernes, porque los capítulos se publican martes, jueves y sábado. Entonces, la próxima fecha de grabación es el lunes. O sea que hoy y mañana y pasado mañana todavía tengo que conseguir bastantes cosas, tengo muchísimo que hacer, muchísimo trabajo, muchísima construcción, muchísimo tameo y todo por resucitar la serie para que ustedes pues, puedan estar felices, ¿no? Recuerden que todo esto lo hacemos por ustedes para que ustedes puedan divertirse y entretenerse un rato y como les dije, no quería yo que la serie de Arc oh, y Tormenta de Arena, ¿qué les dije? Les dije, ¿no? De las tormentas de arena. Otra tormenta de arena. Otra tormenta de... y luego aparte con la insolación. Tormenta de arena e insolación, todo en un mismo lugar. Qué paquetazo, ¿eh? Qué paquetazo me acaba de dar el destino, los dioses. De la desolación. <laughs> me bendicen de esta manera. Dicen, ¿te gusta Epsilon? ¿Te gusta la, la, la insolación? Pues ahí te va una tormenta de arena también. Un paquetazo limitado. Edición limitada. Miren, si me pongo aquí no me, no me afecta la tormenta de arena. Pero si me pongo aquí en el huequito, es como si las vallitas estas. me protegieran. Miren, tormenta de arena. No tormenta de arena. Tormenta de arena. No tormenta de arena. <laughs> ¡Qué huele ese hueco de ahí hace que la tormenta de arena me afecte. Ya tenemos el pozo. ¡Ah! Tantas cosas. Tantas cochinadas que quedan por hacer. Pero bueno, señores, yo creo que por acá voy a ir dejando este video. Que como les dije, no era un capítulo solamente. ¿Por qué me ve el ombligo? Nada más era como que para avisarles la situación actual de la serie. Eh... Si no alcanzo a terminar o a recuperar todo para el lunes, probablemente tendríamos que pausar la serie, esos capítulos, hasta que tengamos todo listo. O ustedes déjenme abajo en los comentarios si quieren que hasta donde le lleguemos, si algo nos llegase a faltar y ustedes quieren que le continuemos así la serie, pues así la continuamos. Espero yo que Omega y bright tengan chance de entrar al servidor estos días para que reconstruyan sus casas y eso. Y si es así, pues el martes tendríamos nuevo episodio como es costumbre. Si no, pues habrán de disculparnos. Como les dije, son cosas que están fuera totalmente de nuestro control. Cosas que nosotros no manipulamos. Y pues nos tocó, nos tocó que el servidor se echara a perder. Pero estoy echándole muchas ganas para recuperarlo y que ustedes se puedan divertir como siempre viendo la serie de Arca. Así que por favor, déjenle muchísimo apoyo a este video, déjenle muchos likes, muchos comentarios para que yo me anime, para que yo me inspire y que cuando esté a punto de rendirme de ya, me cansé de esto, diga yo no, lo voy a hacer por los suscriptores, por todos esos likes que ustedes les dejan. Que yo le pueda seguir echando ganas para recuperar la serie. Por el día de hoy me tengo que despedir con esta tormenta de arena e insolación todo en un mismo paquete. Pero espero que les haya gustado el video. La serie, el servidor de Ark se murió. Pero no se preocupen, que la serie, a pesar de que técnicamente está muerta, estoy tratando de revivirla. Y esperemos que el martes tengamos el siguiente capítulo. Como es lo normal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Gordo, 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 gordo. <laughs> ¡Ay, qué cosas! ¿Por qué? ¿Por qué me odian los dioses de arco?